En Santa Fe, Mario Cáfaro. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué haces, María? ¿Cómo te va? No te olvides que tengo presbicia, No se te nota en tus análisis políticos que sigo en el litoral, ¿eh? No se te nota. Hola. sí, te Ah, escucho, te bueno. escucho. No, no, bueno, primero te pido información. Salió, lo estoy viendo incluso en el litoral, no es para menos, ¿no? Salió con los tapones de punta el senador Traferri contra los fiscales, ¿eh? Sí, hay un conflicto no irresuelto, digamos, todavía. Lo de ayer de Taffer fue muy estudiado, muy escrito jurídicamente, muy bien pensado, como estrategia política y jurídica. O sea, además se apoyó en diapositivas, también Ah, mira. marcando a sus pares. Y te digo dos cosas, además. El Senado, la última extraordinaria la dedicó para eso. Ahí había pedido el Ejecutivo para adoptar dos leyes y en total tampoco lo hacen al funcionamiento urgente de la provincia, pero los senadores resolvieron dejarlo de lado, lo escucharon a Marta Ferri y no estaba así de calmo. Pero indudablemente volvió a poner el foco en la mala actuación de los fiscales, lo que para él es mala actuación de los Pero a ver, fiscales. te detengo un minutito allí. ¿De qué fue de aquel bloque que era Calvo, Lewandowski, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó con eso? Ahora, o sea, Kauman por un tema de salud prácticamente hace mucho que no va o participa si hace necesario en forma virtual, muy achacado el Senado por San Javier. Bueno, Lewandowski fue suplantado por Sí. Rabia, que bueno, también integra su sector, pero viste, ya hay prácticamente una unificación. Yo no recuerdo que haya votado en los últimos tiempos de forma dividida. En los hechos hay alguna. Hay una especie de paz con la casa gris, pero no es tan claro tampoco cómo termina todo eso y bueno, de todas maneras hay algunas diferencias y por eso me parece que Traferri trató de ir cerrando esto que lo tiene en el ojo de los mismos hace mucho tiempo. Claro, yo te lo pregunté porque subrayaste la no presencia del senador Calvo, que es de Claro, Perotti. yo. Sí, es de castellano, Sí. es más de Perú que de castellano, Sí. sí, pero bueno, pero no es un dato menor, me pareció tampoco. No conozco los motivos Claro. de la ausencia, si era por un tema de enfermedad, por otra agenda, o porque no hay agenda estrictamente parlamentaria, o si prefirió, sabiendo, porque en el mundo parlamentario se sabía que iba a hacer esta exposición Traferri, es decir, se sabía que iba a haber una exposición de Traferri, a lo mejor optó por directamente no aparecer. Claro. Pero, a ver. Pero lo Ahí involucra la lupa, no, no, la lupa la ponen los dos fiscales y el Sahín. Claro. Un Sahín que el jueves va a ser imputado en la fallida de compra de armas acá en Santa Fe. O Sí. sea, más allá de todo lo que él diga, bueno, lo que te ha dicho a vos y todo lo demás, Sí. en la causa, el jueves, todo parece indicar que le van a informar los cargos que se le imputan a él, a Montenegro y a algunos otros funcionarios. Esto sigue siendo lo del jueves sobre armas, no sobre el espionaje. No sobre otra causa, porque exactamente, la otra causa le duplicaron los plazos en la justicia, o el juez Creus le duplicó los plazos que tienen los fiscales, que ellos necesitan, dicen, tener más información, recabar más datos, y por eso le han duplicado los plazos. Pero todavía no hay fecha cierta de eso, de esa imputación. Así que bueno, vamos a ver, el martes hubo reunión de Junta de Seguridad, de la Junta Provincial, con la ausencia de Perotti, con la ausencia de Rodenas, que fue muy marcado por la oposición. Aquí quizás de Perotti se puede subrayar que tenía un problema familiar, que lo tuvo en Rafaela más tiempo de lo previsto, pero Rodenas adujo problemas de agenda. Claro. ¿Hay algo más importante que la seguridad en Santa Fe hoy? Claro que no. Claro que no. Por eso la oposición dijo, bueno, si no podía gobernar, la podía dar vicegobernador y se han postergado en la reunión. Claro. Una reunión donde ves al gobierno, sobre todo en el área de seguridad, salvo Bortolossi y los demás, lo ves bastante lejos de la realidad. Mira. Sea, el tema de seguridad, indudablemente al gobierno no le gusta el tema. A ver,
no le gusta, creo que a ningún gobierno le gusta ese tema, que es un tema delicado, claro, pero que había sido una bandera en medio de campaña. Claro, claro, claro. O sea, fue una reunión, digo que la oposición, como crítica, yo rescato dos o tres aspectos, ¿no? Sí. Reclamo a la jefa de policía que por favor apoyen a la policía, que no estemos todo el día, digo, tanto la sociedad como la política pegándole a la policía, a la fuerza en sí, y bueno, y algunos datos de Conach que demuestran que cuando el Estado se pone las pilas puede mejorar la cosa. El caso de, lo que pasa es que Villa Banana es muy poco para Rosario. O sea, es importante para esa zona. Es decir, Conach dijo que desde que están interviniendo fuertemente Villa Banana no hubo ni herido de arma de fuego ni homicidio. Ahora, ¿te alcanza con eso? ¿O por cuánto lo tenés que multiplicar en Rosario, en Villa Banana? El que dice que no hay homicidios en Villa Manana ni balaceras. Hay heridos de arma de fuego desde que el Estado está interviniendo fuertemente, supongo que es con el sistema. Como se llama el programa que era Gabriel antes. Claro. El incluido, el incluido. Bueno, tendrá que hacer lo propio, no sé por qué no lo hace con, en un mismo tiempo con otros sectores clavos, que el mapa del delito es conocido. Claro, por eso digo. Yo tomo como digo, bueno, a ver, no es tan imposible revertir la situación si te pones la pila. Ahora, en 2 años de gobierno, un solo barrio en Rosario, parece poco, ¿no? Claro. Vos sabés que además, yo cuando te esperaba leía, están pasando cosas espantosas, dos parecidas. La semana pasada una mujer que le dijo a unos chicos que pasaban, en realidad eran chicos creo de 14 años, después se supo, que pasaban con las motos, y no, estaban tirando tiros. Y entonces le dijo, por favor, que van al aire, ¿no? Pueden herir a alguien. ¿Qué pasó? Le pegaron unos tiros, la mataron. Ayer, ocurrió lo mismo con una señora de 74 años, pasan dos motos, aparentemente con un ruido fenomenal, qué sé yo, y la señora le dijo, chicos, un poco más despacio. Ahí mismo, pararon, 10 tiros le dieron, la señora está gravísima. Sí, acá, a ver, el tema de la cantidad de armas que hay, cualquiera, a ver, no cualquiera, digo, si crees que quieren conseguir un arma muy fácilmente, sí. Me parece que no hay trabajo, a ver, de por qué, ¿quién está armando tanto a la población? Yo dije, el ministro Daño dijo, bueno, vamos a empezar un trabajo con las armerías, Recién ahora. Claro, viste, digo, por eso te digo, me parece que hemos perdido, o se está perdiendo tiempo valioso, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta arma circulando? Cuando le preguntan los legisladores, nadie da, y el gobierno mira todo hacia un costado. Y normalmente hay armas y hay gente que no tiene el arma en tirar. Entonces, no sé si porque están jugados, porque no les interesa nada, porque no tienen sentimiento de culpa, porque no les importa ir a la cárcel, porque saben que no los agarran. No sé. Pero como pues, esos dos ejemplos que marcamos son gravísimos. Son gravísimos. Algo más, esto nos deja, la verdad, nos deja sin, ya creo, de alguna manera, aunque nunca, digamos, uno siempre tiene que insistir, pero es como que hemos agotado los especialmente adjetivos calificativos, ¿no? Sí, yo siento eso. Sí, creo que sí. Bueno, no, después lo demás es, bueno, ayer la Cámara de Diputados lo eligió a Farías, presidente de la Cámara. Hay que recordar que Farías, tras la muerte de Lifchitz, asumió la conducción de la Cámara con todo lo que significó para el socialismo. Y el justicialismo se sumó a la mesa con Ricardo Rivero, justicialismo que se sigue dividiendo, tiene 8 o 7 legisladores, y ahora se formó un bloque directamente kirchnerista con Matilde Bruera y Paola Bravo, una chica de la Cámara, de la autor. Es decir, ya directamente el nombre es Lealtad Kirchnerista. O sea, el enfoque está puesto allí, y bueno, vos la conoces a Matilde Bruguera, sí. El pensamiento de ella y todo lo demás, no te puedes sorprender. Pero esta es otra pura más. Ahí, un bloque, a ver, yo insisto con esto, de muchos años de experiencia, no porque sepa mucho del parlamentario, pero el gobierno no tiene un solo legislador, y es absurdo lo que pasó esta semana. ¿Y quién sería el único legislador? Mira, yo te diría que hoy el único que, quizás la que más le responde es una legisladora que entró justo por el cambio, que es Cecilia Alcántara. Ah, claro.
Pero te digo, o sea, 11 meses demora la legislatura el tratamiento de aprobar el convenio con ANSES, que significa para la provincia 6 mil millones de pesos. ¿Vos crees que alguien del Ejecutivo lo pidió? Bueno, hace un ratito hablé con Busato, ¿no? Y bueno, él dice, a pesar de que el gobernador no nos atiende, a pesar de que no, a pesar de que ponemos la cara a poner, a pesar de que no hay diálogo, bueno, o sea, la verdad que está recontracortada la situación ahí, ¿no? Sí, y dos cositas para el final. Ayer sí. Pasaron por la Cámara de Diputados los dos senadores de Santa Fe, Lozada y Escarpín, con la excusa de saludar a Farías, que había sido reelecto, y presentarle una decisión de los dos senadores de hacer un homenaje a Lincoln, senador de la Nación. Pero Farías la recibió con Clara García y con Joaquín Blanco, es decir, la primera línea de socialismo legislativo, con todo el rumrum que eso genera, una foto de esos cinco legisladores, más Julián Galdeano, que es el que está generalmente atrás de sus armados. Así que digo, anotarlo ahí, ponelo, después veremos, ¿viste? Le falta mucho. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El jueves, ayer había asamblea legislativa, se postergó para el jueves. Hay mucho malestar porque hay pliegos. Hay un candidato a juez de Rosario que tiene una denuncia y una investigación de marcha por haber estafado. Mandaron el pliego como juez. ¿Y del sector oficialista? Lo mató la Casa Gris. Claro. Pliego de juez para ser civil y comercial a cargo del registro público de comercio. ¿Se puede decir o no? Creo que el pliego de juez, no me acuerdo, es el candidato a juez de primera instancia en la civil y comercial de Rosario. ¿Y tiene denuncias por estafa? Sí. El civil y comercial. Y tiene, bueno, en cualquier lugar, pero bueno. A ver, te cuento otra. Una coterránea tuya entró a la reunión de acuerdo porque está propuesta para ser camarín o jueza de Rosario, jueza civil, creo, de Rafaela. Sí. Convocada por la comisión de acuerdos para la entrevista. ¿Qué dijo cuando entró? Acá vengo respondiendo a la invitación del senador Calvo. Sí, la verdad, que no, ni siquiera guardan el decoro. Eso es lo que me quedo. ¿Cómo hacemos para una persona que tiene suspendida la matrícula desde el 2001 porque se dedica a otra profesión, que quiere ser ahora jueza, viene con este antecedente y dice, ¿cómo hace para votarla? Claro. Ahora, yo te digo una cosa, lo que me sorprende, ¿no? Es cómo no miran un poquito o creen que la impunidad es una práctica cotidiana. No sé, creo que es un desafío porque además juegan con el hambre de los colegios de abogados que están desesperados por tantas jueces. Entonces, vos ves a los colegios y decís, pero miren, a un lugar van a mandar un juez o postulan un juez por antecedentes de caranchismo. Sí. Entonces, los legisladores dicen, no podemos votar esto, pero no, tenemos nada, necesitamos un juez. Entonces, en esa desesperación, pasan estas cosas y después nos preguntamos por qué tenemos la justicia. Sí. Gracias como siempre, Mario. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Igualmente para vos. Muy bien, cuando son exactamente las 10:47 minutitos, ¿te parece que vayamos, Brian, al micro de Marcos? A él vamos. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenos días. 22 de abril, hoy es el día...